Artística. Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de TV Azteca. Convencí a los dos. Entonces, tus lágrimas no eran sinceras. Sí, pero de rabia. Yo iba a terminar con él, pero se me adelantó. Yo seré quien termine con él. ¡Yo! ¡No él! Y lo haré en el momento en que lo crea oportuno. Entonces, ni a él quiere. Sí. Lo quiero. Pero a mí nadie me humilla. Fue la maldad, la ambición y el desprecio hacia sus padres lo que convirtió al personaje de Teresa en una de las villanas más perversas de la televisión. Señorita Martínez, un regalo de su novio. ¿Quieres desenvolverlo, mi vida? Me muero de curiosidad. ¿Quién es? Oh, está divino. ¿Quieres probártelo? Pero la interpretación que la actriz Maricruz Olivier realizó de este personaje mostró una realidad muy similar a la ficción que la encumbró. Sabemos que se acostó con muchos hombres por conveniencia, no por gusto. Ambiciosa como ella sola, muy ambiciosa. En la siguiente hora conocerás los secretos de Maricruz Olivier. Y ella lo llegó a reconocer con amistades muy íntimas, de que por eso no se había casado. Y sí, mucha gente sabía que ella tenía tendencias lésbicas. Maricruz y yo, de muy jóvenes, habíamos tenido una relación amorosa. Pero entonces ella sigue su vida, por un lado, y ella sigue con amigas jovencitas. Sabrás las consecuencias que sufrió por su adicción al tabaco. Fumaba como loca. Relatos describirán su personalidad solitaria. Siempre la veía sola, sí, fue una mujer solitaria. La verdad no, no le conocí pareja, no le conocí, alguien. Y se detallará su dramático final. La llevan a operar. Y cuando la abren, descubren que el cáncer estaba esparcido por todo el cuerpo. Esta es la historia de la actriz cuyo rostro y personalidad la convirtieron en un símbolo del melodrama. Es la historia detrás del mito de Maricruz Olivier. Maricruz Olivier trascendió como una de las más emblemáticas villanas de las telenovelas mexicanas. Sin embargo, su personalidad hermética, carácter firme y la ausencia de hijos y parejas sentimentales masculinas crearon enigmas sobre su orientación sexual. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Maricruz Olivier. Bienvenidos. El reconocimiento que Maricruz Olivier alcanzó dentro del género melodramático de las telenovelas, su carrera como actriz se inició en el teatro. Originaria de Tehuacán, Puebla, donde nació el 19 de septiembre de 1935, María de la Cruz Olivier Oberg llegó a la Ciudad de México a finales de los 40 para aprender filosofía y letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. De manera simultánea, cursó la carrera de actuación en el Instituto Andrés Soler, lugar donde aprendió arte dramático con los célebres maestros Dimitrio Sarraz y Konstantín Stanislavski. Le ponían un personaje y lo bordaba. Y claro, siguió la escuela de Stanislavski, que ya sabemos que permite a los actores meterse en situaciones desde antes, y ella lo hacía.
Fue ahí donde Maricruz desarrolló un talento innato para el género del melodrama. Impuso una técnica corporal de desplantes y altivez que combinó con su bello rostro, cuya mirada, profunda y enigmática, le produjo un aire de soberbia. Con esas características, Olivier realizó sus primeros papeles de corte dramático, obteniendo el reconocimiento de la crítica. Asimilaba todos los personajes que le encomendaban. Pues desde un principio, cuando estaba en la academia, hizo una obra que se llamó Que no es cordero, que es cordera, una paráfrasis de William Shakespeare. Y entonces fue tanto su éxito que fue premiada por la crítica como revelación. En 1951, debutó en el cine mexicano al lado de Joaquín Pardavé y Rosario Granados, con un discreto papel de madre soltera en la película Esos de Pénjamo. Pero pese a su formación dramática, sus siguientes historias estuvieron ligadas a la comedia y el humor blanco. Con Antonio Espino Clavillazo, realizó Pura Vida y El Joven del Carrito, y en 1958, Angelitos del Trapecio, con Gaspar Enaine Capulina, Marco Antonio Campos Viruta, Cesario Quesadas Pulgarcito y Anabel Gutiérrez. El papel que hicieron tanto Anabel Gutiérrez como Maricruz Olivier, era una comedia. Ellas son las hijas del dueño del circo, al igual que yo, y pues conocen a Viruta y Capulina y se enamoran de... Es comicidad, ahí no se explotó el talento artístico que tenía Maricruz, no se prestaba tanto el personaje para lucimiento de actriz porque era muy light. En 1955, su destacada participación en la obra de teatro Santa Juana la situó como una de las actrices jóvenes más populares del momento. Pero fue hasta 1959 cuando Maricruz arribó a la televisión para incursionar en un género que estaba naciendo, la telenovela. Seleccionada de entre un grupo de actrices jóvenes para dar vida a una mujer manipuladora, ambiciosa y perversa, cuyos sentimientos alcanzaban la crueldad y el desprecio, Olivier obtuvo el papel principal de la telenovela Teresa, historia original de la escritora Mimi Bechelani. Teresa era una joven estudiante universitaria, de familia menesterosa. Avergonzada de su condición social y económica, manipulaba y sacaba provecho de sus enamorados, novios y amantes, para ascender de posición social. Sus padres, pobres pero honrados, pasaban a segundo término bajo el desprecio constante de su hija. Amas de casa, que eran los que realmente captaban las telenovelas, donde siempre decían, pero qué mujer más mala, pero ¿por qué hacía a los padres, verdad? ¿Por qué los hacía sufrir tanto a los padres? Lo que pasa, era una mujer ambiciosa. Entonces, esa ambición la hizo volverse una villana en contra también de los padres. Al final de la historia, Teresa se arrepentía en medio de la soledad y el abandono. Interpretarla significó para Olivier la primera encarnación de un personaje malévolo, actuación que lejos de desmerecerla, la hizo trascender de manera impresionante. Maricruz Olivier fue una de las primeras reinas de la telenovela mexicana. Ella hizo en 1959 Teresa, la primera versión para televisión de esta historia de una trepadora que pasa por encima de su propia familia, que engatusa a los hombres para salir adelante. Eso fue muy escandaloso en su momento y fue un cañonazo. Ver Teresa con Maricruz Olivier fue una cosa, fue como Cuna de Lobos. Fue de ese tipo de novelas que te dejan marcados para siempre. Y es que no solamente la compenetración que Maricruz tuvo sobre su personaje fue lo que la hizo trascender. También su fisonomía y mirada profunda contribuyeron a crearle una imagen mística y temible. Yo creo que más que su fisonomía eran sus ojos. Tenía una mirada verde, muy penetrante, muy intensa. Y pues seguramente le daba toda la intensidad que se requería a sus personajes. ¿Te acordamos de este personaje tremendo de Teresa? Con Alicia Montoya, que era la madre, que es de ahí donde salió esa frase famosa en donde Alicia volteaba y se le quedaba viendo y le decía, hay veces que me das miedo, Teresa. Y es cierto, porque daba miedo la maldad de Teresa. Tan impactante fue el éxito de la versión telenovelera de Teresa, que un año después, en 1960, fue llevada al cine por el productor Rodolfo Rosas Priego. Aunque la película abrevió en mucho la historia de la telenovela,
esta no desmereció en los efectos de triunfo y maldad impuestos por Teresa, por lo que la cinta se convirtió en un clásico del cine mexicano. Y además, ¿para qué necesito yo su perdón? Cosa bien. Es el colmo. Voltear a tu padre en contra mía. Culpa tuya. Si me has hecho caso y te vienes conmigo, nada hubiera pasado. Pero esta bofetada, jamás te la perdonaré. Esa película fue a concursar al Festival de Cannes y recibió muy buenas críticas. Muy buenas críticas como melodrama mexicano al lado de super películas que hoy son de culto como Nazarín de Luis Buñuel. No estamos hablando de cualquier cosa. Maricruz se codeó con las grandes luminarias europeas. En 1989, y con el antecedente del éxito que en 1959 había alcanzado la telenovela Teresa con Maricruz Olivier, la actriz veracruzana Salma Hayek realizó una segunda versión. No tuvo realmente el éxito como fue con Maricruz Olivier. Fue así como muy light, muy hollywoodense. Cuando Salma Hayek hizo Teresa en los años 80, mucha gente se enojó porque lo consideraban una falta de respeto tremenda para uno de los grandes personajes del melodrama nacional. Era un atentado contra la memoria de Maricruz Olivier. Pero finalmente Salma hizo lo suyo. Fue una Teresa muy distinta. Pero la ambición y perversidad con que Maricruz Olivier revistió su personaje de Teresa no solo resultó para la actriz un éxito en su carrera, también la encasilló en papeles de villana en las telenovelas. Desde su encarnación de Teresa, Maricruz Olivier fue identificada por el público con una imagen de mujer maligna. Ese perfil fue reforzado aún más cuando varios productores la llevaron a interpretar nuevas villanas en telenovelas como Las Gemelas Traicioneras y La Sonrisa del Diablo, que la encasillaron como una gran villana, aun cuando también interpretó mujeres abnegadas, nobles, sumisas y de sociedad. Así, el aire malévolo que le concedió el cine y la televisión se ligó constantemente a su carrera. Ella protagonizó Quinceañera, la versión cinematográfica de lo que luego se convirtió en la telenovela con Adela Noriega, e hizo un personaje tan hermoso porque era la muchachita inocente, ingenua. Si tú analizas la filmobiografía de Maricruz Olivier en cine y en telenovelas, en el 90% una muchacha buena. Jamás se quiso quedar de quinceañera, jamás se quiso quedar de malévola. No. Ella fue madurando y sus personajes fueron madurando. Uno de ellos lo realizó en la película Hasta el viento tiene miedo, una historia escrita por Carlos Enrique Taboada y en la cual Maricruz interpretó a una sumisa maestra de colegio dominada por la autoritaria directora Bernarda. Su actuación junto con la de Marga López, Elizabeth Dupeirón, Norma Lazareno y Alicia Bonet convirtió a la cinta en un clásico del cine de terror en México. Josefina, yo sé que tú no mientes. ¿Es verdad lo que dicen tus compañeras? Sí, señorita, yo también la vi. Y creo que la voy a seguir viendo hasta el día en que me muera. Pero usted dijo que ella estaba muerta. Es mejor que lo sepan de una vez. Ella se suicidó. Ella era la maestra buena, la maestra psicóloga, por así decirlo, la que quería llegar más allá de las aulas, quería comprender a las muchachas, y tanto se involucró que es en realidad lo que se desarrolla el argumento, ¿no?, de la cercanía que ella busca en sus alumnas. Realmente contribuyó en gran parte al éxito de esta película, de este proyecto. Hasta el viento tiene miedo es una de las mejores películas de terror que se hayan hecho jamás en nuestro país. Y Maricruz le dio mucho sentido con esta bondad que ella consiguió crear en esta historia de tantísima maldad. La casona de Coyoacán. Nos íbamos a tomar los helados, se acaba el terror y nos íbamos a tomar los helados. Alguna vez compartimos, nos fuimos caminando. A veces era muy,
muy sencilla, aunque su apariencia no lo fuera. Fue precisamente en Hasta el Viento Tiene Miedo, donde Maricruz Olivier, contagiada por el ambiente penumbral de la película, comenzó una tendencia por la oscuridad y los entornos solitarios. Durante una gira por los Estados Unidos con la obra teatral Cárcel de Mujeres, la actriz Pilar Pellicer observó la manía de Olivier por los lugares oscuros. Yo llegaba a su cuarto y las cortinas cerradas. No, que ábrelas, que te entre la luz. Fueron este tipo de manías las que comenzaron a crearle una personalidad reservada sobre su vida personal, la cual derivó para sus admiradores en una sorpresiva revelación cuando se cuestionó su vida sexual. Y es que si bien Maricruz Olivier interpretó en gran parte de sus películas y telenovelas a mujeres deseadas y enamoradas de hombres, siempre se mantuvo hermética con respecto a sus relaciones sentimentales. De acuerdo con el periodista Enrique Vidal, Maricruz Olivier sí sostuvo algunos idilios con hombres, pero solo por conveniencia, como ocurrió con el productor de cine Pedro Calderón. Maricruz se atrevió a meterse con el productor que lanzó a Ninón Sevilla y con el cual llevaba una relación de amor entre los dos. Y Maricruz, siendo amiga de Ninón, se atrevió a meterse con el productor. Vidal asegura que los amoríos que Maricruz Olivier sostuvo con hombres únicamente fueron para obtener beneficios personales y artísticos. Se acostó con muchos hombres por conveniencia, no por gusto. Incluso hay rumores de que cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación, ella andaba con Luis Echeverría. ¿Me entiendes? Pero yo creo que no, nunca se acostó con un hombre por amor, sino más bien por ambición, por dinero, por subir en la carrera. Pero en los años 70, Maricruz comenzó a frecuentar círculos sociales en los que las relaciones amorosas entre parejas del mismo sexo ocurrían, aunque socialmente provocaban incomodidad. Simultáneamente, la ausencia de una pareja sentimental masculina en la vida de la actriz suscitaron rumores que pusieron en entredicho su orientación sexual y que tomaron mayor fuerza cuando aceptó participar en la película El Deseo en Otoño, cuya historia retrataba las relaciones lésbicas de dos mujeres. Sí, creo que fue a partir de ese trabajo donde alternó con Sonia Furio y Guillermo Murray, creo. Entonces se tocaba ahí un poquito una relación entre mujeres, entre Maricruz y Sonia Furio. Y a partir de ese trabajo empezaron a comentarse muy a menudo sobre las tendencias sexuales de Maricruz. Maricruz Olivier siempre corrió el rumor de que tendría relaciones lésbicas, ¿no? Al no conocerse un nombre formal en la vida sentimental de Maricruz, los comentarios sobre su sexualidad se acentuaron. Hay muchas mujeres de ojos bonitos, enigmáticos, azules y preciosas que han llegado en su vida sola. Yo creo que es difícil conseguir a la persona ideal. Y muchas personas la encuentran. Algunas creen encontrarlas y otras están bien claras que no la han encontrado. Oí esa situación, ¿no? De que mal de amores en mucho tiempo atrás y que eso la llevó a tener esa reacción, a aislarse totalmente del mundo y no querer saber más nada de nadie. Fue muy guardada en su vida particular. No comentaba nada más que sus planes de trabajo. Si en realidad que nos dijera, tengo una pareja, tengo un novio, tengo un pretendiente, no nos contaba. Maricruz era una ermitaña. O sea, salía al escenario y entregaba todo, pero terminando a casita y adiós. Sin embargo, la actuación lésbica de Maricruz Olivier en la película Tres Mujeres en la Hoguera acentuó los rumores sobre su orientación sexual. Maricruz y yo, de muy jóvenes, habíamos tenido una relación amorosa. Pero entonces ella sigue su vida, por un lado, y ella sigue con amigas jovencitas.
Y ella lo llegó a reconocer con amistades muy íntimas de que por eso no se había casado. Y sí, mucha gente sabía que ella tenía tendencias lésbicas. Quédate en la historia detrás del mito de Maricruz Olivier. En el mundo hay millones de personas. Si sufre de pequeñas afecciones en la piel como barritos y espinillas, piensa en Vitacilina, la verde. Para utilizarla, primero limpie y desmaquille su rostro antes de dormir. Aplique una ligera capa de Vitacilina donde se encuentra el acné. A la mañana siguiente, retírela con un poco de agua tibia y jabón neutro. Pronto notará la disminución y alivio de ese acné tan molesto que aparece con frecuencia en la piel de nuestra cara. Y para consentir a los bebés existe Vitacilina Bebé, enriquecida con vitaminas A, D y E, que ayuda a prevenir y aliviar las rozaduras. Aplique una generosa capa de Vitacilina Bebé en cada cambio de pañal, formando una pequeña película para evitar la irritación. En la casa, en el taller, en la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Use y recomiende Vitacilina y Vitacilina Bebé. Este es mi estudio. La presencia de una máquina de escribir revela a la intelectual, igual que sus trofeos distinguen a la actriz. Aquí están mis trofeos. El Ariel por mi primera película, Orquídeas para mi esposa. Los Cuauhtémocs por Quinceañera y Teresa. La Menorá, también por la película Teresa. Y Tres Calendarios Azteca por mi labor en televisión. Desde que en 1970, Maricruz Olivier realizó la película El Deseo en Otoño, versiones de una aparente inclinación sexual lésbica de la actriz comenzaron a trascender. No se le conocía tampoco una pareja sentimental masculina, y el hermetismo con el que mantuvo su vida privada acrecentó los rumores. En aquel entonces nadie nos atrevíamos, o sea, todos oíamos el rumor que corría, pero respetábamos el rumor tal como era, y nunca nos metimos a investigar. Pero fue a raíz de su participación en la película Tres Mujeres en la Hoguera, al lado de Pilar Pellicer y Maritza Olivares, y en la cual Maricruz interpretó a una mujer madura y lesbiana, que su condición sexual se cuestionó mayormente. Se suponía que Maricruz y yo, de muy jóvenes, habíamos tenido una relación amorosa. Pero entonces ella sigue su vida, por un lado, y ella sigue con amigas jovencitas, llega a mi casa con una amiga muy jovencita. Maritza Olivares. Maritza Olivares, que estaba muy linda, ¿no? Para Maricruz Olivier fue una decisión muy importante en su vida y en su carrera, interpretar a una mujer que amaba a otras mujeres. En la película, ella sale acariciando a Pilar Pellicer, ella en la película sale hablándole muy derecho a Maritza Olivares. De repente me acostaba y me empezaba a quitar la ropa, así, estaba yo, así con, más con Chonino, y ella se hincaba aquí, y entonces empezaba a acercar y a tocarme aquí. Ay, no, yo, no, corte, no, o sea, no, fue muy difícil, hasta que dijo el director, okay, está el sofá, te recuestas en el sofá y ponemos la mesita de centro más alta y no hay necesidad de que te toque. O sea, va a ser como que te está tocando y ya, no pasa nada. Cuando estábamos actuando y había que hacerlo, bueno, pues a interpretar estos personajes, pero sí se creó una especie como de morbo. Muy difícil, sobre todo cuando sabes que se está tratando de un tema así. Claro. O sea, si fuera tu amiga que está tocando, te está echando aceite, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando están hablando exactamente del tema, y en esa época, pues sí, fue muy difícil. Tan intenso y difícil resultó el desarrollo de las escenas de la película que el propio director, Abel Salazar, se incomodó durante la filmación. Pues se ponía muy tenso y y hacía repetir las escenas a veces sin razón. Yo creo que a él lo que estaba más trabajo hacer tratar estos temas lésbicos que a nosotros. Sí, nosotros somos como actrices. Maricruz Olivier fue quien menos complejos mostró al realizar las escenas.
No le importaba lo que dijera la gente, ella actuaba, era una gran actriz y ella aceptó ese papel porque ella, que como decía, yo soy actriz y en el momento de actuar me convierto en la persona que estoy representando. Mucho se habló de que ella tenía una orientación sexual homosexual, de mujer homosexual lesbiana, ¿no? Y haberse atrevido a hacer una película de ese tipo, Pilar Pellicer, bueno, pues ella tiene su marido y está su vida normal y todo. Maritza Olivares también tuvo unas historias truculentas con los hombres, pero Maricruz no. En Tres Mujeres en la Hoguera, Maritza Olivares también observó la tendencia de Maricruz por mantenerse en penumbras. Que yo llegaba y abría, o sea, la terraza, a ver la puesta de sol, el mar y todo esto, ella jamás, o sea, no solo no abrió la terraza, las puertas de cristal, sino que ni siquiera recorrió las cortinas. Ella estaba en la penumbra todo el tiempo. Una cosa extraña. Pero la temática lésbica de Tres Mujeres en la Hoguera generó polémica y fuertes críticas que derivaron en las molestias de Margarita López Portillo, entonces directora de cinematografía, quien ordenó la clasificación de la cinta solo para adultos y su proyección en el horario de medianoche. A tal grado de polémica que la pusieron a las 12 de la noche, doña Margarita López Portillo se encargó de ponerla. Casi, bueno, no quería que se estrenara, no sé por qué, porque pues estaba hecha con un buen gusto, pero era un tema que no se trataba. Me daba mucho coraje que la hubieran prohibido y que pasara en cine de medianoche como si fuera pornográfica. Y el haber hecho personajes de lesbianas en el cine en esa época, que ha de haber sido como los 70s, no era fácil. Y aparte Pilar era en su mero momento de belleza, la otra actriz también, Maritza Olivares, con ese cuerpazo. Bueno, Maritza Olivares salió desnuda. Hacer películas con temas fuertes como de lesbianas, pues no era lo normal. En la década de los 70 hubo como un destape, no solamente de los espectáculos, sino de la vida en general, de la sociedad, de la cultura. Entonces se abordaban temas que hasta entonces habían sido tabús. Y entre otros, pues había estas relaciones entre parejas, había relaciones entre hombres, había desnudos. Lo que Maricruz nunca esperó es que su relación personal y de amistad con diversas mujeres derivaría en un escándalo incitado por la prensa y que provocó la revelación de orientación sexual. Hubo una fiesta de gays, bueno, de lesbianas, y hay una redada. Y entre las que detienen momentáneamente en lo que se mueven las palancas y todo, y alguna revista de esas de, no sé si, creo que Alarma, o una de esas, logra captar una foto de Maricruz tras las rejas, a raíz de ese escándalo. Escándalo que provocó los cuestionamientos en torno a la sexualidad de Maricruz Olivier, quien se mantuvo hermética y nunca aclaró el suceso. Amnésica. Y la prensa no la hostigó. Lo que sí supe es que una gente muy poderosa mujer, cercana a Maricruz, se encargó de comprar casi toda la edición de Alarma. Sin embargo, pese a su discreción, hubo a quienes sí confió su preferencia sexual. Y ella lo llegó a reconocer con amistades muy íntimas de que por eso no se había casado y sí, mucha gente sabía que ella tenía tendencias lésbicas. Una mujer muy discreta, eso me consta porque conmigo llegó a tener ciertas confidencias. Yo siempre respeté su condición. Entre esas mujeres a quienes frecuentaba Maricruz, estaba la también actriz Beatriz Sheridan, de quien también en aquella época se cuestionó su condición sexual. ¿Cómo no? Que en paz descanse, pero existía el rumor, que era también de corrientes lesbiánicas. No obstante,
El modisto Julio Chávez asegura que entre ambas actrices ocurrió un altercado que terminó con su amistad. Hicieron una comida y resulta que estaba allí, estaba Beatriz Sheridan. Entonces Maricruz me dice, bueno, eso es lo que yo sé, ¿verdad? Me dice, siéntate junto a mí. Dice, no me vayas a sentar, no me vayas a dejar que se siente esa hija de tal por cual junto a mí. Dice, ¿por qué? Porque no la soporto. ¿Sabes? Yo creo que había algo allí. No obstante, la temprana muerte de Olivier significaría para Sheridan un fuerte dolor. Y vi a Beatriz Sheridan, que después que ya se le llevaron al panteón y toda la cosa, andaba como loca, ¿ves? Pero la credibilidad que logró con la interpretación de sus villanas también le generó agresiones personales y reclamos. Es una gente muy difícil, muy egoísta, muy egoísta, muy celosa. Entre el odio y el cariño del pueblo, porque había gente que la odiaban por su personaje. Permanece en la historia detrás del mito de Maricruz Olivier. Festejemos juntos el... Las mujeres siempre nos preocupamos porque la familia tenga alimentos nutritivos que, además de buen sabor, aporten beneficios que se transformen en bienestar y salud. Por eso Knorr ha creado las nuevas sopas Más con Fibra. Deliciosas opciones para que tu familia consuma la porción de fibra que necesitan diariamente. Y lo mejor es que no tienen conservadores. Están elaboradas con ingredientes naturales y sus verduras son 100% naturales. Además vienen en 4 presentaciones: sopa de tomate con zanahoria, sopa de verduras, crema de elote y crema de vegetales, todas con el delicioso sabor de Knorr. La personalidad de Maricruz Olivier en la vida real no distaba de las características que la llevaron a convertirse en una de las más famosas villanas de las telenovelas. Hay quienes aseguran que Maricruz tenía mucho de Teresa, aquel personaje odiado que la hizo trascender. Era muy temperamental, y pues yo creo que se le sirvió, porque para mí fue una de las actrices que admiré mucho, precisamente por su temperamento. Maricruz Olivier era una mujer temperamental, rígida en el desarrollo de sus escenas, y por ende, siempre buscó sobresalir del resto de sus compañeros de trabajo, aun cuando esto significara ocupar los espacios de ellos. Es una gente muy difícil, muy egoísta, muy egoísta, muy celosa. Se cuenta que al compartir escenas con otras actrices y tras comenzar las grabaciones se anteponía ante las cámaras para ocupar el primer plano y desplazaba a sus compañeros de manera alevosa. En otras ocasiones, su altivez le permitió cambiar a su conveniencia las escenas y situaciones marcadas previamente por los directores, e incluso llegó a ordenar a los escritores modificaran las secuencias a su gusto, imponiendo caprichos y condiciones que le eran concedidos dada su calidad de actriz. Asimismo, siempre exigió se le cuidara el glamour y la elegancia que le distinguían, por lo que en todo momento evitó aparecer en pantalla con una imagen deplorable. Ella, si tenía que meterse al mar, ella no podía meterse al mar y salir con el pelo mojado. Tenían que peinarla antes de tomar la escena porque no se podía ver despeinada. O sea, era de cuidar ese tipo de cosas. Y... durante la telenovela La Sonrisa del Diablo, la actriz Zoila Quiñones conoció el temperamento de Maricruz Olivier en su papel de villana. Quiñones tenía 3 meses de embarazo y requería de cuidados durante las grabaciones. En una escena, Maricruz le dio una cachetada tan fuerte que la actriz se tambaleó. Quiñones le reclamó, pero en respuesta Olivier argumentó que se posesionaba de sus personajes sin más disculpa. Pero esa actitud personal y la trascendencia maléfica que impuso en sus personajes, en más de una ocasión, le costaron ser acosada por el público con intenciones de agredirla.
El público la admiraba mucho, la quiso mucho, pero también había veces que son unos encuentros, ves, que es entre el odio y el cariño del pueblo, porque había gente que la odiaban por su personaje. Desde su juventud, Maricruz Olivier adoptó un estilo sofisticado, elegante y glamoroso en su personalidad. Ello incluyó el gusto por el cigarro, deleite que a través de los años se le convirtió en adicción. Ahora fumaba como loca. Sí. Yo en ese tiempo también fumaba, pero no tanto como Maricruz. Era como clásico, su manera de, no sé, de echar el humo. En ese tiempo era elegante fumar, era femenino, era sensual. Sí le gustaba fumar, y creo que bastante, ¿no? Y eran como, pues, las vías de diversión, llamémosle así, para esta actriz tan intensa, ¿no? Eran los escapes de esta actriz. Esta afición desmedida por el cigarro fue lo que en solo unos años le generó problemas pulmonares y un enfisema. Pues era ya una costumbre, una necesidad, yo diría que casi emotiva, ¿sí? A principios de los 80, la adicción por el cigarro y los malos hábitos alimenticios produjeron en Maricruz una grave enfermedad que a sus 49 años de edad le costó la vida. Porque ella siempre me decía que tenía problemas intestinales, de amibas y no sé qué. La llevan a operar y cuando la abren, descubren que el cáncer estaba esparcido por todo el cuerpo, que era innecesario, y la vuelven a coser. Estás viendo la historia detrás del mito de Maricruz Olivier. Cuando cada golpe se da con la fuerza de todo un país, eres invencible. Pero si lo que quieres es no volver a dar golpe, juega este 15 de septiembre el sorteo magno de la Lotería Nacional, que reparte más de 216 millones de pesos en premios. Y recuerda que todos tus cachitos ganan, porque te dan descuentos en conciertos, en el cine, en teatros y los mejores eventos al presentarlos en taquilla. Este 15 de septiembre juega el sorteo magno de la Independencia de México. Y no olvides que todos tus cachitos ganan. No te pierdas los sábados por Azteca 13 a las 15 horas el programa de las Maravillas de México, para que conozcas y disfrutes nuestro maravilloso país. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenemos la fortuna de ayudar. En 1982, Maricruz Olivier realizó su última participación en la telenovela En Busca del Paraíso. Los siguientes meses enfrentó la falta de trabajo y su soledad se acentuó más. En abril de ese año, el periodista Enrique Vidal organizó en Mérida, Yucatán, una votación entre los lectores de una popular revista de cine para escoger a la figura femenina que ostentara el título de Reina del Cine Nacional. Cuando yo le hablo para darle la noticia, se suelta llorando y me dice: Enrique, me vuelve usted a la vida. Estaba yo atravesando un momento muy difícil en mi carrera y yo ya me sentía acabada. Y cuando usted ahorita me dice que en Mérida me eligen como reina del cine nacional en Mérida, es para mí una inyección de vida. Pero las preocupaciones que durante más de un año había enfrentado Maricruz ante la falta de trabajo y los malos hábitos alimenticios le produjeron fuertes dolores de estómago que ella desestimó. Ella siempre me decía que tenía problemas intestinales, de amibas. ¿No? A finales de 1982 se realizó un examen médico en el que le diagnosticaron cáncer en el colon y páncreas. De inmediato, se sometió a rígidos tratamientos de quimioterapia, pues el solo pensar en una cirugía le aterraba. Durante 2 años creo que sufrió bastante. E incluso fíjate que le recomendaban o le decían sobre los espiritistas, es que no sé cómo se puede decir, que según dicen tocan el estómago y a base de masajes sacan el tumor y esas cosas. Entonces ella le temía mucho realmente a una operación. Ella me develó mis primeras 100 representaciones de Little Foxes. Y ya Maricruz estaba muy flaquita,
y me acuerdo que me apretó así las manos. Y después supe que... Bueno, yo no sabía que estaba tan enferma, la verdad. En enero de 1984, los dolores provocados por el cáncer fueron tan intensos que Maricruz aceptó realizarse una intervención quirúrgica. Haber esperado la cirugía hasta ese momento resultó devastador. La llevan a operar y cuando la abren, descubren que el cáncer estaba esparcido por todo el cuerpo, que era innecesario, y la vuelven a coser. Durante sus últimos días, desahuciada a consecuencia del cáncer, Maricruz Olivier se aisló. Enfrentó sola su final y pese a haber sido reconocida como una gran actriz, su funeral pasó casi inadvertido. Las dos últimas semanas de vida, Maricruz permaneció hospitalizada. Contados fueron los amigos que acudieron a visitarla y la actriz permanentemente se mantuvo sola en su habitación. Al final, agobiada, débil y abatida por el dolor que le provocaba su enfermedad, rechazó todo contacto con la gente. Yo la vi en el sanatorio, pero la vi sola. Nunca vimos realmente familia. Yo nunca vi familia de ella. Ya su dolor era más profundo y no, ya no permitía tantas visitas, que le dolía mucho. Pues son dolores muy fuertes sobre lo que es el cáncer, ¿no? El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció mientras permanecía en el Hospital Nacional de Nutrición. La noticia de su deceso fue discreta. Pues igual que fue su vida privada, ¿no? Muy en silencio. Desde luego, una vez que se enteró la prensa, pues sí se le dio difusión, pero no creo que la que merecían. Que había muerto una excelente actriz, una actriz que había dejado huella en la farándula mexicana, lo mismo en cine, teatro y televisión, que era una gran pérdida, desde luego, pero no más allá de los funerales que hemos visto tan ostentosos. No sé por qué no se haya casado, y esto indudablemente hizo crecer el rumor que había despertado años atrás. Murió sola, sin hijos. La prematura muerte de Maricruz Olivier no culminó con su historia. Por el contrario, en el cine y la televisión, siempre será recordada como una de las mejores e inolvidables actrices del melodrama mexicano. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima.